lo he visto antes. Abre. Yo trabajaba en la sociedad humana. Hoy tengo cosas muy buenas. Vos, ¿qué tal la vida de campista? Podría llenar tu moto, tal vez lo necesites. Pronto tendré cosas nuevas, así que ven. Lo sé. Y aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Espera. Vamos, aquí. Esquizo, ¿qué está pasando? Bueno, si vas adentro, te lo mostraré. Oye, estuve pensando en tu idea. Ya sabes, la de sellar la cueva al norte del campamento para impedir que las hordas atraviesen nuestra área de cultivo. De acuerdo. El problema es que Mike no ha podido encontrar ningún detonador para esto, ¿sí? No. Pero sé dónde puedes conseguir eso. Justo aquí. No lo haré. Sé lo que estás pensando. ¿En serio? No, ¿sí? No, eso está en medio del territorio muerto. La última vez que fui ahí... Encontraste medicinas que le salvaron la vida, no, a tu amigo. Conseguimos el detonador. Volamos la cueva. ¡Puf! ¡Adiós, horda! Ajá. ¡Fue tu puta idea! Mira, ellos cerraron el maldito borde, cerraron el túnel. Si paso por ahí, empezaré una guerra. Tengo un plan. Además, iré contigo para alejarte de los problemas. Solamente toma cuanto puedas. Tal vez no lo necesitemos, pero uno nunca sabe. Después nos vemos. ¿A qué? Porque hay un sendero que atraviesa Iron Ridge. ¿Qué? Justo ahí. ¿Qué estás hablando? Solo créeme. Dios. ¿Cuento contigo? Ahí nos veremos. Dick, ¿cómo está mi casa recompensas favorito? ¿Qué tal te trata la vida, Blair? Muy bien. De acuerdo. Sí, bien. Esa sí que es una mejora. Eso debería funcionar. Sí. De acuerdo. Oye, Dick, ten cuidado allá afuera. Hoy tengo cosas muy buenas. Thank you.
ahí estaré. Dick, aquí Lost Lake. ¿Estás ahí? Hola, Ricky. Te he estado buscando. Por fin hay electricidad en casi todo el campamento. Y en mi cabaña. Genial. Oye, yo... Incluso encontré un viejo calentador de agua que funciona. Creo que sí tendré mi baño caliente. Genial, genial. Oye, ¿a dónde vas? Mira, Esquizo y yo vamos a conseguir el cordón detonante para esos explosivos, para sellar las cuevas, ¿recuerdas? Sí, pero ¿dónde? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Querrás decir qué haremos? Entrar por su maldita puerta trasera. ¿A pie? Nunca me dijiste que iríamos a pie. ¿Recuerdas qué pasó la última vez que llevaste tu puta moto ruidosa? Buen punto. Oye, nunca nos van a ver. Así que Iron Mike dijo que te envió a negociar con Carlos. Espera, ¿el anciano te dijo eso? Sí, claro, claro. Bueno, supongo que no tiene nada de malo que lo sepas, ya que tú y tu hermano son parte del campamento ahora. Bueno, debió funcionar porque ahora estamos atravesando... ¿Cómo lo llamas? ¿Su maldita puerta trasera? ¿La reunión? Ah, sí, todo salió muy bien. Fue como intentar negociar con un barril de monos noqueados por PCP. Pero ¿sabes qué? Si no nos descubren esta noche, tal vez el pacto del anciano se mantenga. Aunque Boozer y yo tuvimos un enfrentamiento con ellos. Oye, Carlos dijo que eso fue un error. Unos muertos rebeldes, ¿sí? En fin, dijo que no volvería a pasar. ¿Y tú le crees? ¿Cómo demonios voy a saber? Soy un sirviente más de Mike, igual que tú. ¡Mierda! ¿Escuchas eso? Sí, lobos. ¿Crees que estén infectados? Supongo que lo vamos a averiguar. ¿Cómo llegaste aquí antes? Había una escalera de madera vieja que dejaron algunos mineros o unos espeleólogos. ¡Vamos! Por aquí. ¡Impúlsame! ¿Estás listo? Sí. ¡Ahora! ¡Listo! Echa un vistazo allá abajo. Busca una escalera. Yo buscaré aquí. ¡Rápido! Tenemos que salir del territorio de los muertos antes de que amanezca. ¿Qué? No me digas. ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Yo me encargo! Aquí va. ¿Dónde demonios estás? Espera, espera, lo tengo. No, puedo vender esto. Cuidado con tu cabeza. Claro. Encontré un mapa entre los papeles de Mike. Mostraba algunas de las rutas del servicio forestal. Estoy seguro de que a Iron Mike le encanta que vea sus cosas. Lo que el anciano no sabe, no puede molestarle. Claro. En fin, el camino está en malas condiciones. En el mapa estaba marcado como cerrado.
¿Es eso? Sí, una fogata de los muertos. ¿Habías visto una antes? No. Lo llaman reunión. Escuché que hacen muchas cosas dementes. Hay que rodearla. No quiero ser parte de eso. Al demonio, yo quiero verla. ¿Qué? ¿Tienes ganas de morir? Ya no, mira, yo solo quiero ver lo que estos idiotas hacen. Ya sabes, descansa en paz, aterriza, toda esa mierda. Bien, está bien, pero te quedas conmigo. Si nos separamos, estamos perdidos. Yo te sigo. ¡Nos cortamos! ¡Nosotros mismos! ¡Seremos libres! Oye, espera. Y alguien que participó en uno de los rituales, o como les digan, dijo que los muertos están drogados con PCP o algo así. No sienten dolor. Bueno, hay que rodearlos. Justo lo que estaba pensando. ¿Habías visto algo así? No, así no. Yo tampoco. Por eso debemos mantener el perfil bajo. Si nos descubren, no hay balas suficientes para acabar. Estoy de acuerdo. Bien. Hay que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos a campo otra vez. ¿Sabes a dónde vas? Sé todo. Espera, ¿este es el camino correcto? Sí. ¿Por qué? Solía venir por aquí antes. ¿Qué? Mi mujer trabajaba por aquí. Había un laboratorio de investigación al este del Hotel Iron Boot. Yo siempre rodaba por aquí. Juraría que el complejo de transporte está por allá. Hay que seguir avanzando. Ya verás. Es por aquí. Muertos usan cornetas para traer freakers. Vamos. Únete a nosotros. Sé libre. Te cortaré. Acabaremos con tu dolor. ¡Sentirás el dolor! Sí. ¡Mierda! ¡Madre! Ok. Déjalos. No estamos acá para comenzar una guerra. Dame un segundo. Oh, Dios. ¡Alguien! ¡Por favor, alguien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! No la dejaremos con los freakers. ¿Qué? ¡Eso! ¡Nosotros no la dejaremos! ¡No estamos aquí por esto! Sí, ok. 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 ¡La tengo! ¡Ah!
tiene las piernas rotas. No irá a ningún lado, hermano. Tenemos que irnos. Hazlo ya. Oye, cariño, cariño. Todo estará bien. Todo va a estar bien. Está bien, está bien. Está bien. Shh, shh, shh. Todo estará bien, todo estará bien. Está bien, cariño. Voltemos por aquí. Sí, estoy bien. Creo que hiciste lo correcto. Olvídalo, Esquizo. Todos hemos tenido que... Olvídalo. Más loco que los demás. Tiene cicatrices por toda la espalda, en los brazos y en las piernas. Es lo que siempre le digo a Mike. No puedes hacer pactos con gente demente. Ya te dije, Esquizo, no me pondré en contra de Iron Mike. Vamos. Debe haber otra forma de entrar. Oye, espera. Hay que revisar por aquí. ¿De qué hablas? Bueno, no sabemos lo que hay adentro. Hay que fijarnos. Ver si podemos llevarnos algo. Sí, sí, claro, bien. ¿Por qué no? Ve a revisar y fíjate si puedes encontrar algo. No hay nada como la chatarra. ¿Qué opinas? ¿Abrimos esta puerta? No abrirá. Un momento, no sabes lo que hay ahí dentro. A estas horas de la noche. Espera. ¡Espera! ¡Sí! ¡Miserable! Más recompensas. No lo vi. Se me acercó muy rápido. Sí, suele pasar. Sí, supongo. Oye, Dick, te debo una. En serio. Ah, olvídalo. Aquí, ayúdame. Podemos entrar por aquí. No, no lo sé, amigo. Vamos. De acuerdo.
tenemos que entrar. ¿Hay elección? ¿Estás listo? ¡Tira! Tú ve abajo, yo sujeto. No, ve tú. Yo me encargo. No. Ve. Ahora sosténlo para mí. ¡Ah, mierda! ¡Maldita sea! Sí, está atascada. ¡Tira! ¡Está atascada! Bien. No, está bien, bien. Da la vuelta. Encontraré la manera de abrir la puerta lateral. Mira. ¡Dick! ¡Oh, mierda! ¡Al eso! ¡Esto! ¡Esto! ¿Qué te pareció eso? ¡Oh! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Te tengo! ¡De ahí! Cerrado con un montón de newts enojados. ¿Qué crees que pasa? Eso bastó. Ya, las puertas están abiertas. Rayos. ¿Estás bien? Sí, solo es un pequeño newt, ¿no? Solo encontremos los detonadores. ¿Qué piensas? La oficina del encargado está allá arriba. Allí es donde lo guardan. Ah, genial. ¿Cómo llegaremos ahí arriba? Vamos, te impulsaré. Espera. ¿Tú quieres que yo vaya primero, por si hay algo ahí arriba? Ah, me atrapaste. Vamos. Sí, está bien. ¿Estás listo? Sí. ¡Arriba! ¡Bien! ¡Oh, por Dios! Bien, estoy arriba. Dame un segundo. Encuentra algo que pueda usar para subir. Ten, cuidado con tu cabeza. Bien. Oye, aquí debe ser. Mira. Manténla abierta mientras la tomo. ¿Por qué no la tomo? Oye, aún no confíes en mí. De hecho, sí. Vamos, salgamos de aquí. Esquizo, yo solo quería decirte gracias. No es nada. Por venir aquí conmigo y por ayudarme. Rayos, solo... No, lo digo en serio. No éramos exactamente unidos en Lost Lake. Solo olvídalo, ¿sí? Oye, Esquizo, ¿cuándo volvamos al campamento? ¿Por qué no dejas? ¿Qué haces?
¿Sabes quién soy? No. Creí que los muertos no tenían nombres. Estamos en el camino. Mis seguidores. Todos mis seguidores renunciaron a sus nombres. Excepto yo. Por ahora. Ajá. Carlos. Jesse, qué mierda. Aún tengo mi nombre y tengo mis recuerdos. Recuerdo como tú, Boozer y Jersey Jim me sostenían mientras Jack me quemaba la espalda. Jesse, eso fue hace mucho tiempo. Nosotros... ¡Oh! Ah, sí. Recuerdo los gritos. No pasa nada. También recuerdo otra cosa que aprendí ese día. Algo importante. Todo lo que tienes, todo lo que te hace quien eres, se puede quemar hasta las cenizas. Hasta que no quede nada más, excepto tu nombre. Esos son los Freakers, ¿sabes? Eso también lo aprendí. Por eso tenemos que ser igual que ellos. Ok. Harás esto, hablarás hasta que me muera. Vamos a hacer esto. Deacon St. John. Aunque no vamos a hacer esto solos, ¿o sí? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No vamos a hacer esto sin Boozer, ¿verdad? Tenemos que terminar esto juntos, nosotros tres. ¡Vamos! Sí. Uno menos. ¿Y qué? ¿Faltan unos 10 más? ¿Tal vez más? ¿Quién iba a pensar que nosotros tres, tú, Boozer y yo, aún vivos, íbamos a terminar aquí, en el fin del mundo? ¿Qué mierda le hiciste a Boozer? Oh, aún no llega. Pero vendrá. Y será pronto. Eres tú. Los vi traerte. Lisa. No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo un nombre. Ninguno lo tiene. Todos los que me importaban murieron. Lisa. Lisa, escúchame. ¿Sabes por qué queremos ser como ellos? ¿Como los Freakers? No. Porque ellos no recuerdan lo que perdieron. A quienes perdieron.
¿Lisa? ¡Lisa! Se fue. Dame la oportunidad, te ayudaré a encontrar el camino. Piérdate. Siente el vacío que supone la mente. Acepta. Se libre. Se libre. Está bien cerrado. El dolor. Para liberarte. Tu cuerpo es un contenedor vacío. Lo tallamos para liberarte. Bien. Thank you.
Bingo. Tomaré eso. Tengo una pregunta para ti. ¿De qué se trata? ¿Eh? A las personas aquí las lastiman, roban sus cosas. ¿Y luego qué? ¿Toman todo y lo echan a la fogata de allá? ¿Esa es la idea? ¡Santo cielo! Oh, hola. Sí. Tengo otra pregunta para ti. ¿Dónde está mi chaleco? ¿Qué? Mi chaleco, mi maldito chaleco del club. ¿Quién lo tiene? No sé. Ok. ¡Espera, espera, espera! ¡Se acaba de ir! ¡Lo tomó y se fue! ¡Hace poco tiempo! ¡Únete a nosotros! Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Debe ser por aquí. Se acaba de ir. Son recientes. ¿Qué fue ese ruido? Los perdidos están allá. Piedra. Hay algo aquí. Es algo. Hola. Hazme un favor. Quítate esa mierda. ¡Cortaremos tu alma! Gracias. Aterriza, imbécil. ¡Nunca serás un formado! ¡Aterriza, hijo de puta! Lisa, Lisa, escúchame. Ok, saben que me liberaste. Aquí no es seguro. Así que ven antes de que... Bien, no vengas conmigo, pero no te quedes aquí. Tienes que correr, porque te van a matar. ¿Entiendes eso? Sí. ¡Eh!
tanto como puedas. Aléjate de las calles. Solo no dejes de moverte. Ve. ¡Gran auge se avecina! ¿Qué es esto? Bien. Por fin, rayos. Podría necesitarlo. Boozer, ¿estás ahí? Boozer, si puedes escucharme. Oye, es Esquizo, me traicionó. Los muertos, Boozer, van en camino. Advierte a Iron Mike. ¿Cómo diablos dejé que Esquizo me sorprendiera? ¡Sigo a Carlos! Aún la debo ir a ver. Maldito Jesse. Williamson. Carlos. Maldito pedazo de mierda. Jack debió hacer más que solo quemar tus tatuajes, Jesse. Debió cortar tu maldita garganta. ¡Eres uno de los perdidos! ¡Ven con nosotros! ¡Te ayudo! Sí. Boozer. Campamento Lost Lake, respondan. Esquizo va hacia allá. Con los muertos, ¿me copian? ¿Alguien me copia, maldita sea? Lost Lake,
¡Maldición! Lo necesito. Eso sigue ahí. Boozer, ¿estás ahí? Ricky, campamento Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Deacon. Sí, soy yo. ¡Espera, alto! Deacon, Mike envió a motociclistas a buscarte. Ricky, los muertos van por Boozer. ¡Mike! ¡No! ¡Oigan, oigan, no disparen! ¡Es Deacon! Iron Mike nos envió a buscarte. ¡Muertos! ¡Sigan avanzando! ¡Los alejaré! ¡Hay que volver al campamento! ¡Yo me encargo! ¡Tenemos que detenerlos! ¡No se detengan! ¡Avancen! ¡Ya casi llegamos! ¡Más muertos! ¡Es una copa! ¡Quieren bloquear el camino! ¡Denlo! ¡No se detengan, entendieron! Casi llegamos. Ustedes vayan hacia la puerta este, al puente principal. Me voy a preparar, iré al puente personal, el que cruza el pantano. Si ven a Boozer, díganle que los muertos lo están buscando. ¿Entendieron? Recibido. Oye, St. John. Buena suerte. Ustedes también. Y si ven esquizo, maten a ese hijo de perra. Mírame. Estoy buscando a Boozer y a Esquizo. ¿Los conoces? ¿Sabes dónde están? No sé. Es decir, todo solo sucedió muy rápido. Ellos estaban en todos lados. Los muertos estaban por todo el campamento y nos estaban torturando. Sí. Me capturaron. Capturaron a Jan, a Eric y a Blake. Escúchame, ¿cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿sabes cómo usar un arma? Sí. Bien. Sí. Ok. ¿Es esa torre de allá? Quiero que subas ahí. Quiero que te agaches. Si algún muerto va hacia ti, le vuelas a maldita cabeza. Yo iré a buscar a tus amigos, ¿ok? Ve. ¡Ahora no!
Bien. Gracias. Silencio, no hay tiempo para eso. Ustedes conocen a Nicole, ¿cierto? Bien, escúchenme. Vayan al puente peatonal del oeste. Ella está en la torre de vigilancia. Vayan ahí y ayúdenla. No quiero más Reapers entrando por el pantano, ¿entendieron? Eres un regalo del cielo. Estuve rezando mucho. Bien, vayan, vayan. Gracias. Bien, Nicole, yo hice mi parte. Ahora haz la tuya. Terminó. Creí que estarías adentro. Escuché a alguien gritar. Yo no podía dejar que muriera. Oye, espera. ¿Qué rayos fue eso? Se acabó. Sí, Iron Mike negoció un alto al fuego. Espera, ¿qué? Dime qué demonios pasa. Hay que ir a ver. ¿Estás bien? Vamos. Lo siento. Por todo. Dios, yo también. Todo esto es un malentendido. Ellos solo quieren... Atacaron mi campamento. ¡Asesinaron a mi gente! ¿Te parece un malentendido? ¡Rompiste el pacto! ¡Vienen a nuestra tierra! ¿Qué ¡no roban los suministros! Compartir. ¡Atacan mentiros, y matan a mi gente! ¡Mike, escúchame! ¡Es un trato! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Aterriza, hermano! ¡Las armas! ¡Aterriza! ¡Hazlo! Ok, Esquizo, quiero escuchar del trato. ¡Maldita sea! ¡Díselo tú! ¿Por qué no le dices? Cuéntale cómo nos vendiste a ellos. No tengo por qué decirle nada. Oh, maldito sea, Esquizo. Si no le dices, te voy a cortar la garganta. Ok. ¡Ok! Hice un trato con Carlos. ¿Ok? ¿Mike? Pero no fue... No fue para traicionar al campamento. Te lo juro. Solo los quiere a ellos dos, el Boozer. Es todo lo que quiere. Solo ellos. Sí, ¿qué tal te ha funcionado ese trato? Lo hice para salvar el campamento, Mike. Lo hice para arreglar esta mierda. Para restaurar el pacto que él rompió. Mike. Por favor. Es bueno verte vivo. Pero déjalo ir. Dick. Mira. Bueno, ¿Es verdad lo que dice? ¿Que hiciste un trato? Solo los perdidos mienten. Sí, es verdad. Bien. Te entregamos a Dick. A William. Los motociclistas o como los llames. Pero deja en paz a Lost Lake. Descansarán en paz. Te doy mi palabra. ¿Y eso vale algo? ¿Tu palabra? ¡Hijo de la gran mierda de los muertos! Oye, vinimos acá con intenciones de una tregua. ¡Tregua, un carajo! Este es mi campamento. ¡Mi gente!
¡No vengas con una bandera de tregua manchada de sangre a exigirme mierda! ¡No a mí! No me importa lo que crees que ellos hicieron. No me importa lo que quieras. No te los vas a llevar. Mike, por favor. Teníamos un trato. No, este es el trato, Carlos. Y es el único que vas a tener. Ahora reúne a tu gente y lárguense de Lost Lake. O moriremos todos juntos. Justo aquí. Y ahora. El pacto se mantiene. Como siempre. Según lo veo. Llévenlo a la salida del puto campamento. Esto no ha acabado, Carlos. Aterriza, hermano. Dink, hazte a un lado. ¡A un lado, dije! Mira, yo solo quiero decir... ¡Enciérrenlo! Nosotros nos encargamos. ¡Déjenlo! Sigo tratando de explicarles. ¡Y no lo entienden! ¡Así no hacemos las cosas aquí! ¡Aquí no negociamos con vidas y aquí no matamos gente a sangre fría! Sáquenlo de aquí. ¡Suéltame! Vamos a darle un juicio justo, como gente civilizada. Y recibirá un castigo adecuado. No, no lo lamento, Mike. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Traté de salvar ese campamento! Los muertos no se detendrán. ¡Carlos no se va a detener! ¿Me oyes? ¡No se detendrán! ¿Sabes quién era ese? Jesse. Ajá. Sí, creo que liderar un culto en el fin del mundo no es suficiente para tenerlo ocupado. Él también quiere venganza. ¡Ese maldito hijo de perra! Sí, creo que ha sabido de nosotros desde hace un tiempo. Esa noche en el Loco Willy no era un ataque de los muertos al azar. ¿Es que eso nos iba a entregar a él? ¿A dónde se lo llevaron a encontrar a él y romper el puto cuello? Espera, deja esquizo por ahora. Reúne tu equipo, algunas molotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿qué estás pensando? De seguro sí, es una mala idea, pero lo haremos de todas formas. Tengo que ir por los explosivos y el detonador a la cabaña de Esquizo. Nos vemos en el puente. Te explicaré en el camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. Sí, Ricky, aquí estoy. Oye, no tengo tiempo. ¿Qué diablos pasó? Acabo de ver cómo encerraban a Esquizo y... Sí, bien. No tengo tiempo para hablar. Y Carlos y todos los muertos se acaban de ir, después de todo lo que hicieron. Sí, muy bien, genial. Habla con Iron Mike sobre esa mierda. Lo haré, pero necesito hablar contigo. Yo no quiero que hagas algo. Mira, Ricky, ya estás hablando conmigo. Cara a cara, Dick. Es importante. Siempre es importante. Mira, Ricky, me tengo que ir. Deacon, espera. Lo siento, Ricky. Luego hablamos. ¿Está bien? Deacon fuera.